Gracias, señor presidente. Un saludo al licenciado Mario Salaverría, al señor embajador de Alemania, al señor viceministro de Economía, al equipo de negociadores también que nos visitan esta noche. Un saludo para todos. La ratificación del acuerdo de asociación con la Unión Europea es el paso decisivo en la consolidación de nuestras relaciones con la Unión Europea. Considero como un logro que sea el primer acuerdo firmado de región a región para ambas partes. Este acuerdo viene a beneficiar a nuestro país, especialmente al abrir nuevas oportunidades para sectores claves de nuestra economía. No podemos hablar del acuerdo de asociación sin hablar del sistema generalizado de preferencias, conocido como el SGP Plus, sistema que nace de la inquietud de los países desarrollados, entre ellos la Unión Europea, de proporcionar una herramienta que les diera la oportunidad a los países subdesarrollados y a los países en vía de desarrollo de acceder a sus mercados, bajo el concepto que un comercio más intenso con los países en vía de desarrollo hace aumentar sus ingresos por la exportación, estimula la industrialización y les ayuda a diversificar sus economías y a acelerar su crecimiento económico. En el caso de El Salvador, dicho sistema nos ha permitido que a la fecha productos como la miel, textiles, atún, productos orgánicos, arbustos, calzado y otros hayan gozado de exenciones arancelarias que rondan los 17.8 millones de dólares. Con la ratificación del acuerdo de asociación, no solo estaríamos consolidando permanentemente las preferencias del SGP Plus, sino que además obtendríamos beneficios adicionales en los temas de cooperación, en donde se tiene un apartado especial para la sostenibilidad y sustentabilidad del recurso pesca y productos artesanales, fortaleciendo institucional implementación de sistemas de calidad, entre otros. En relación de productos nuevos que gozarán de preferencias con el ADA, podemos mencionar el arroz, que se podrán exportar 1.400 toneladas métricas con exención arancelaria para el primer año de entrada en vigencia del acuerdo, así como el acceso de 24.000 toneladas métricas que se otorgó al azúcar de caña, acceso inmediato para la melaza y para dulces, chocolates y confites, entre otros, lo que representará un ahorro para nuestros productores e industria de más de 16 millones de dólares en pago de derechos arancelarios. En términos generales, el ADA no se resume en un acuerdo de carácter estrictamente de intercambio comercial. Es un acuerdo que nos brinda la oportunidad de construir y consolidar un diálogo político que será el canal para estructurar las relaciones diplomáticas entre los países de Centroamérica y la Unión Europea, pero que además nos permite avanzar en la tan anhelada integración centroamericana. El ADA puede ser nuestra puerta de entrada a mejores oportunidades comerciales, pero representa además el desafío para nuestras instituciones y para el gobierno, que deberá caminar a paso acelerado en el diseño y construcción de políticas y acciones de política encaminada a la especialización de los sectores productivos, a una educación avanzada, a sistemas de formación profesional a la altura de los países desarrollados, a sistemas de calidad y trazabilidad que garantice acceso permanente a los mercados mundiales. Es nuestra responsabilidad convertir este acuerdo en un instrumento eficaz para promover el desarrollo sostenible y la cohesión social, la generación de empleos, no solo en la industria, sino también para nuestra gente en el campo. Pero especialmente, reafirmar nuestro compromiso con el respeto y la promoción de los principios democráticos, del respeto al Estado de Derecho y de la independencia de poderes. Quiero enviar un especial agradecimiento a la Unión Europea, cuya cooperación nos acompaña desde hace muchos años y cuyos beneficios han alcanzado a muchas familias salvadoreñas. Agradezco además a los equipos técnicos, negociadores y jefes que nos acompañan acá algunos esta noche,
por su entrega, su dedicación y su compromiso con nuestro país. Este día doy mi voto por la ratificación de este acuerdo de asociación. Doy mi voto por el progreso, por el desarrollo, por mejores oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestra industria, para las pequeñas cooperativas de pescadores que tendrán acceso a cooperación en el marco de este acuerdo, por todos aquellos que con esperanza en este día celebran la consolidación de tal anhelado acuerdo de asociación con la Unión Europea. Muchas gracias.